Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. La expresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, aclaró este domingo que su patrimonio solo se incrementó en 10.862.683 pesos en los últimos cuatro años y que... Al restarle los pasivos, su fortuna asciende a 40.753.874 pesos dominicanos. Según un documento de prensa enviado por la oficina política de la expresidenta, explica que en el año 2016 Cedeño reportó activos por un monto de 29.891.180 pesos dominicanos y que ese monto constituía la totalidad del patrimonio de la destacada política, porque no se reportaron pasivos en esa declaración jurada. Al restar el patrimonio del año 2020 con el patrimonio del 2016, podemos comprobar que hubo un aumento de patrimonio de 10.862.683 pesos, dice el documento. Explica que el aumento se debe principalmente al aumento del valor del apartamento adquirido en el año 1998, que, según tasación profesional, pasó de 10.1 millones de pesos a... 15 millones de pesos, es decir, un aumento de casi 5 millones de pesos. Además, la dirigente del Partido de la Liberación Dominicana vendió en 8 millones de pesos de uno de los inmuebles declarados en el 2016. Aunque no se especifica cuál. Ese monto, sumados a la deuda hipotecaria ya señalada anteriormente, le permitieron adquirir un inmueble de mayor valor, lo que resultó en un aumento del patrimonio en 3 millones de pesos adicionales, explica el documento. También resalta entre los factores que incidieron para el aumento del patrimonio la inversión en muebles del hogar y la adquisición de libros correspondientes a colecciones.